muchacho, no sé si era de la calle o qué, me dice, pero ¿por qué dejaste? No te entiendo. O sea, lograste lo que todos quieren, lo que tan difícil es. Y cuando lo logras y puedes decir, bueno, ahora lo logré, descanso, lo voy a disfrutar, lo voy a aprovechar, te vas de solista y empezás todo de nuevo. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Fue a agarrar todo, menos los discos de reggae. Los discos de reggae hice así, los salvamos. Y el resto de los discos los agarré y los tiré, por decirlo así. Ahora me arrepiento. La sensación de estar congelándome sé. Y eran momentos también de difíciles, ¿entendés? Porque también el país vivía momentos de mucha represión, ¿viste? En la cual casi era una aventura salir, ir a los lugares, volver, ¿entendés? Para mirarlo como Adán y Eva en el jardín del Edén. Te veo con muchas ganas de subirte a mi tren. Listen to Pelagatos, you don't know Max Roman dies 100%. Meow! Porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar y ahora vamos a actuar. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar y ahora vamos a actuar. Bueno, de chico sentí una gran atracción por la música. Ahora ya lo puedo determinar después de tantos años. La música fue una de las cosas que me atrajo de entrada, en la que poco a poco fui canalizando mi vida, todo. Ocupaba un gran lugar para mí. Yo siempre atribuyo eso a la melomanía de mis padres, ¿no? Que tenían muchos discos. Ahí lo que se escuchaba mucho era música negra, lo que se llama música negra, desde el calipso de Harry Belafonte, pasando por James Brown, Wilson Pickett. Hasta que yo empecé con los Beatles, todos los discos de los Beatles. Esos fueron mis primeros discos, ya no los de ellos, los que les pedía que me compren a mí. Hasta que empezamos a ir a los boliches y caímos justo en un boliche donde era música disco. Pigal Teenagers, no me olvido más. Música disco, yo no sabía, pero era lo que escuchábamos ahí todo el tiempo. Kool & The Gang, Gap Band 2, Instant Funk. Y entonces ahí es como que marcamos sin quererlo una diferencia con los pibes de la plaza que con los que me había criado escuchando rock nacional, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue como que marcamos una diferencia y lo nuestro ya era la música de disco que ellos desconocían. Y quizás dejé un poco de lado los Beatles y todos los discos de mis padres y me enfoqué en la música de disco. Llegamos al extremo que un día fuimos y sacamos los discos del DJ y le robamos los discos. Pero como el DJ era amigo mío, vino a mi casa y me dice, che, devolveme los discos. Y yo digo, toma, acá está. Todo eso hasta que llegó lo que después fue el rap. Con Frankie Smith y el Double Dutch Boss. Double Dutch Boss, ese. Y después ya llegó Kool & The Gang con The Breaks.
Entonces ahí, ya cuando estábamos ahí en la pista, en el baile, era algo diferente. Llegaba eso y te tenías que correr, porque nos enloquecíamos cuando llegaba The Break. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the Breaks. Oíd mortales el grito sagrado, libertad. Hasta que, bueno, un día revolviendo, cuando habían llegado los importados, veo Rastaman Vibration. Dije, ¿esto qué es? ¿Un tipo con los cosas? No, esto es fuera de serie. Y después sigo Peter Tosh, Bash Doctor. Un negro en cuero con todos los drelos así. Digo, no, esto es, yo quiero esto. Esto es un salto importante, vamos a escuchar esto. Entonces, bueno, sí, llegaron, no sé, llegaron hoy, que yo. Puso Rastaman Vibration, no me olvido más. Trulu. Rastaman, yo escuchaba y decía, está bueno. Aparte, porque yo me tenía que llevar uno de los dos, ese era el tema. Entonces digo, está bueno, a ver, pon el otro. Puso Bash Doctor, el primer tema. Y digo, siempre digo lo mismo porque me lo acuerdo como si fuera Warning, y la voz así. Y dije, no, esto es, dame este. Y me llevé el de Peter Tosh. Esta es para salir de la tristeza. No te amargues, hay que mover bien las piezas. Llegó la hora de mostrar tu entereza. No mostres pereza, vos sos de la realeza. Vamos arriba, gente divina. Y ahí fue como que me empecé a convertir en, o sea, fanático del reggae. Hasta que, bueno, siguió pasando el tiempo y llegó la New Wave y el punk rock. Y ahí fue como que fue a agarrar todo, menos los discos de reggae. Los discos de reggae hice así, los salvamos. Y el resto de los discos los agarré y los tiré, por decirlo así. Ahora me arrepiento, porque eran cientos de ellos. Pero no, era de acá para adelante. Y ahí empezamos, Bompton Rats, The Police, B-52, hasta que llegamos Clash, Sex Pistols, Ramones, y de ahí Hardcore, terminamos Discharge, Crass. Fue como que dejé de lado toda la otra música y ya empecé a escuchar solamente eso. Y ahí ya fueron las épocas en que yo ya quería dedicarme a la música, ¿entendés? Y ya tenía mis letras, buscaba, iba a mis primeros recitales y buscaba gente con quien armar un grupo. Entonces, bueno, ahí el resto es más o menos historia, ¿no? La televisión de vos está hablando, los conciertos están aquí. Internacional Love, te robaste mi corazón. Garance Reggae Festival será del 24 al 27 de julio en Francia y contará con Lee Perry, Don Carlos y Sisla. All you got to do is Vernon Spear y su historia. Ayman será el documental sobre su vida, a estrenarse en los próximos meses. Dracos prepara nuevo material. La banda chilena de ska contó con la producción del jamaiquino Wayne Jobson. Love Studio.
Tributo reggae a The Beatles. Hemp se viene con disco triple y versiones de Cultura Profética, Kike Neira y más. Más información en pelagatos.co.ar. Llamen a esa chica que se ponga a bailar. Pedile el teléfono y después llámala. Llamen a esa chica que se ponga a bailar. Pedile el teléfono y después llámala. Vamos arriba, nunca abajo. Bailamos para relajarnos. Vamos arriba, nunca abajo. Bailamos para relajarnos. Era épocas muy diferentes. No había internet, no había celulares, ni tenías teléfono, usabas el del vecino. Entonces, ¿cómo enterarse de las cosas? Si no estabas en eso, no te enterabas de nada, ¿entendés? Entonces, un poquito en las revistas, ¿viste? Y después tenías que ir a los lugares y ahí conocer gente. Y siempre el link era la música, ¿entendés? Más o menos, ay, ¿a vos qué te gusta? ¿Viste? Y el que tenía un disco era como un ídolo, ¿entendés? Al cual le llevabas el cassette para que te lo grabe, porque era también difícil de conseguir, ¿no? Eso también tenía lo bueno, porque ahora viéndolo de lejos, ¿no? Porque te tenía que gustar, tenías que tener ganas, no era fácil. Tenías que ir, buscar, viajar, llegabas y no estaba, ¿viste? Viajabas una hora, no estaba, bueno, gracias, y te volvías, ¿entendés? Vendré otro día, no es que estoy llegando, estás, no estás, no, me fui, no. Entonces, para buscar a alguien tenías que tener ganas. Y eran momentos también difíciles, ¿entendés? Porque también el país vivía momentos de mucha represión, ¿viste? En la cual casi era una aventura salir, ir a los lugares, volver, ¿entendés? Pero fueron épocas fuertes. Loco, la revista Roots es un oasis de reggae music en Argentina. Yo la compro porque con eso es como me mantengo informado y ilustrado de lo que está pasando en el reggae music. Roots and Colcha, revista Roots, difundiendo reggae y cultura en tu kiosco. ¿Qué te parece? Esto es algo nuevo, man. ¿Qué te parece? ¿Eh? Algo nuevo, 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 nuevo. Sí. Prepárate y poné lo mejor. Pon el CD, prende el amplificador. Llama a la banda, llama al cantor. Y escucha cómo presenta el locutor. Ya la radio te está pasando, la televisión de vos. En ningún momento, ni cuando escribía mi letra en mi habitación, cuando vivía con mi mamá, ni cuando empecé con Todos Tus Muertos, ni cuando me fui con Mano Negra, ni cuando hice Lumumba, nunca, ni mucho menos quizás cuando me largué de solista. Me acuerdo, la primera vez que fui a Venezuela, creo que fue, un muchacho, no sé si era de la calle o qué, me dice, pero ¿por qué dejaste? No te entiendo. O sea, lograste lo que todos quieren, lo que tan difícil es. Y cuando lo logras y puedes decir, bueno, ahora lo logré, descanso, lo voy a disfrutar, voy a aprovechar, te vas de solista y empezás todo de nuevo. No lo entiendo. Y yo lo escuchaba, ¿no? Y decía, claro, no me lo iba a poner a explicar. En su momento no esperé. No esperé nada, ni tener un tema, salir de solista, tener un tema en el número uno, o una nominación al Grammy, o ni siquiera nada. O sea, yo tenía en mi casa, qué sé yo, 50 canciones tenía, que grababa todos los días como un loco. Y yo ni siquiera sabía que Todos Tus Muertos iba a separar. Pero yo ya, es como que ya estaba haciendo lo mío, pero que no era lo mío. Yo hacía canciones como siempre, yo no sabía. Pero poco a poco se fue decantando casi solo. O sea, yo pensé que era un mayor beneficio. Que si, bueno, ya todo el mundo me conoce, yo ya conozco un montón de gente que puedo llamar. Pero sin embargo, en ese momento no había nadie.
había gente, pero todo eso no era tan fácil, no era suficiente. Eso lo puedo ver ahora, que te lo estoy contando. Pero en ese momento, no, ¿qué me importaba a mí? Si yo quería hacer eso, no tenía tiempo. Estaba muy decidido y muy, muy contento de hacer lo que me gustaba. Y le metí mucha fuerza, ¿entendés? No imaginaba cómo se iba a ir desarrollando todo. Y también, cuando yo empecé de solista, empecé con los mismos métodos. Me iba a los lugares, a la gente que conocía, llamaba, grababa acá, grababa allá, me fui a Chile, me fui para acá, me fui para allá, y poquito a poco fue como que me empezaron a llamar, fui a México y trataba de usar los contactos que tenía, pero siempre yo sabía que nadie me iba a ayudar desde el punto de vista de darme las cosas fáciles, tomá, acá está todo servido, yo solo tenía que ponerme el repasador y comer, sino que dependía de mí lo que quería hacer. Quería ir a México, bueno, tenía que levantarme, llamar, buscar, ir. Nadie me iba a decir, bueno, ¿querés ir a México? Ya te lo traigo. No, ni nada. Ahí también fue otro momento de mucha lucha. Es el que realizamos, no nos detenemos y no descansamos. Suben los productos y bajan los salarios. Tommy Dalien, amor ardiente. Sí, yo tenía un disco, mi primer disco. Ahora, mirá mi problema. Tenía, que yo, 30 canciones. Y mi problema era que solo en un CD era de 80 minutos. No había un CD más. Entonces, no puede ser, ¿y qué voy a hacer? Porque no podía sacar dos discos, tenía que sacar uno. No me cabía en la cabeza, dos no podía, no me alcanzaba. Entonces, ¿qué hago? No puede ser que yo... Y después dije, no, tengo que seguir grabando y cuando pueda sacar otro disco. Y bueno, ahí saqué el primer disco, Selassie y Dios Todopoderoso, y después saqué Cabeza Negra enseguida, porque yo me faltaba, grabé dos canciones más, ya estaba todo listo. Se ríen cuando decimos bobo, no saben que Manuel nos sacó del... No estamos solos, no estamos solos, no. Ando buscando una princesa Boboashanti. Sí, el sol quemando todo lo malo que hay en tu corazón. Conquistador está dentro de todos los corazones de todas las personas. Todo lo que respira. What the people say? Hasta falla. Van a reventar los que hacen. No estoy triste. Programa número 433 de Pelagatos aquí en FM 93.5. Tenemos alto programa, Soy Nico del grupo Cirrada. Estamos presentando nuestro segundo disco, Aquelarre, y los invitamos para el sábado 27 en La Trastienda, de 21 horas. Vamos a estar presentando nuestro segundo disco, Aquelarre. Invitamos a todos. Hoy tenemos a Lego en el mini estadi de Pelagatos. We'll be right back.
Bob Marley es como en el reggae, mirá, por lo que hasta yo, viste, que empecé escuchando tanta música, de repente cuando llegó Bob Marley y Peter Tosh, fue como que me cambió la vida, por decirlo así, porque en definitiva, si yo en el año 2000 termino en una carrera solista, fue porque el reggae en definitiva, porque yo me quería abocar al reggae, tocar reggae, y como me dijiste antes, vos te imaginaste que ibas a tener una carrera, yo ponele, hace una semana salió mi disco nuevo, llegó el momento, es el disco número 18, de solista, 18 discos. Me levanto en la mañana y veo cosas buenas. Qué lindo el amanecer, qué lindo el... Yo tengo una flor, la tengo que cuidar. Y cuando sea grande me siento emocionado por la vida que me ha tocado. Internacional love, internacional love. Todo lo que te quiero decir. Cuando me dejaste sol, arranque, lo que busco. Fue el momento de caminar, porque para... International Love, uno de ellos, que fue el más conocido, Te robaste mi corazón, con el que nos fuimos a Las Vegas. Nunca me imaginé todo eso. Ni ahora tener un disco nuevo, vos sabés que siempre es algo muy, muy emocionante. Directo o indirectamente, Bob Marley tiene que ver, ¿entendés? Porque quizás de todos mis ídolos de esa época de adolescencia, el único que puede haber durado como ídolo. Y a su vez es el que llevó, ¿cómo decís?, el género del reggae a otro nivel. ¿Por qué? Porque lo hizo más conocido que nadie, ¿viste? Fue el que lo llevó a la masividad, el que lo hizo conocido. Siempre va a ser Bob Marley, ¿entendés? Si bien hay muchos, está Garnet Silk, Peter Tosh, ahí hay un montón y hay miles de cantantes, ¿viste? Bob Marley va a tener siempre eso de especial. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelando mis sensaciones. Para poder vivir el camino. Échale leña al fuego, échale leña, que hay que seguir. Tuve la sensación, la del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la
muerte tan cerquita. Respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. El camino, échale leña al fuego, échale leña, que hay que seguir. Sensación de ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir. Que hay que Yo tengo una carrera muy larga, ¿no? Como dicen, viste, lo más alto que sube el mono, lo más que se expone. Entonces, no es que yo me sienta que haya subido muy alto o muy bajo, no. Sino que ya son muchos años de carrera, muchas cosas, muchos discos. Y uno tiene esa exigencia de siempre mejorarse o hacer algo mejor en algún aspecto, o más grande, o algo que vos digas, que vos sientas que lo que vos haces va hacia un lado cada vez mejor, porque si no pensás, che, lo que yo estoy haciendo no sirve, está cada vez peor, y tratás de mejorarlo. Creo que eso es algo inherente al ser humano, ¿no? Entonces, por un lado es bueno, porque vas acumulando experiencia, vas sabiendo cómo moverte en cada situación. Supuestamente tiene que ser más fácil todo, desde componer una canción, desde elegir la canción correcta, lo que sea, desde saber qué querés, porque a veces es muy importante saber qué querés. A veces no podés saber qué querés o no querés nada. Y viene alguien y te dice, haz esto, y bueno, y vas para acá, y vas para allá, y después venís para acá. Es un momento que a veces uno no se da cuenta, y cuando vas a hacer una canción, un disco, y tenés que pensar, primero escuchar todo, yo pienso así, y después tenés que escucharte un poco a vos y decir, bueno, pero vos qué carajo querés, ¿entendés? ¿Qué vas a hacer? Porque después de todo, por algo vos estás metido en esto, y no el que te está diciendo, él hace otra cosa. Entonces siempre es como que, sabés que tenés que remitirte a lo que vos querés manifestar, a lo que vos tenés en tu esencia, en tu interior, ¿viste? En algún momento de la creación tenés que remitirte a eso, pensar en eso. Y es lo que le va a dar esencia o vida, originalidad, en cierto aspecto, a lo que vos hacés. Aunque hagas un cover, ¿entendés? Porque lo vas a hacer a tu manera y va a ser tu vibración la que esté ahí. Entonces eso se va a sentir. Todo esto me lo planteé, y después de haber tenido discos que han sido difundidos, conocidos, entre comillas, exitosos, siempre es como que decís, bueno, la vara ha sido subida, chico, y ahora hay que saltar más, ¿entendés? Y la mirás, y está también el hecho de decir, y si no la salto, y si, viste, me queda grande la vuelta, ¿entendés? Uno pasa por todos esos aspectos. Podría ser International Love 2, todo eso uno pasa, pero después de todo eso, cuando agarrás el instrumento que sea, o escuchás el sonido, todo eso desaparece para mí. Desaparece. Y ahí solo decís, esto me gusta, quiero ir por acá, quiero ir para allá. Y lo haces, y así salen las canciones, ¿no? Y creo que así salió, llegó el momento. Lo que para mí fue, dije, bueno, tiene que ser el mejor. Acá me juego la carta.
o me sale bien y gano mucho, o me sale mal y quedo fuera de juego. ¿Entendés? Me sentí en ese momento cuando volví de Las Vegas. Pero después empecé a grabar, y son meses y meses y canciones, y dije, ¿cuál era el momento? Ni sé cuál era. ¿Entendés? Y me empecé a meter en el disco, en las canciones, y me di cuenta que eso es lo mío. Y que en definitiva siempre va a ser así. Desde que la cancioncita que escribí en mi cuaderno en la pieza, hasta ahora que llegó el momento de caminar. Siempre tenés que hacer lo que a vos te sale, ¿viste? Más allá de que tenga sus pros y sus contras, o ya ser conocido, o ya tener una carrera larga, o verte en la necesidad de siempre tener que mejorarte, puede ser un embrollo. Pero en definitiva, es la música y siempre las ganas de hacerlo, lo que siempre digo, el amor, la locura, la pasión que me une a esto, lo que en definitiva me hace seguir haciéndolo. Y eso es lo que me empuja ahora, ¿no? Y la verdad estoy muy contento porque pensá que el disco, llegó el momento, yo lo escuché mil veces. Pero hasta que terminó, hasta que salió, hasta que vi la tapa, vi el disco, lo tuve en mis manos y la gente lo empezó a escuchar, fuimos a los programas y la gente pensó, che, está bueno este tema, está bueno. Ahí dije, bueno, este disco está bueno. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Tuvimos tiempo para reflexionar y ahora vamos a actuar. Llegó el momento de caminar, porque para atrás no vamos a mirar. Sabes que es verdad, tú sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar. Me apesta esta ciudad.